Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, pues, de la gripe y el resfriado, sobre todo en el adulto mayor. Bueno, sabemos que tanto la gripe como el resfriado son enfermedades virales. Van a afectar el tracto respiratorio superior. Claro, ambas pueden llevar a complicaciones por infección, así mismo, de infecciones bacterianas. Y van a afectar varias partes de nuestro árbol respiratorio. Por ejemplo, nuestra garganta, nuestros bronquios, nuestro oído, las fosas nasales. En el caso de la gripe, hay que recordar que además, ese tipo de infecciones pueden llegar a extenderse al corazón y puede causar complicaciones de otras enfermedades crónicas que tenemos preexistentes. Ahora, la gripe y el resfriado son altamente contagiosos, hay que tener cuidado. ¿Cómo se produce el contagio? A través del contacto directo con las personas que están infectadas. Sus manos, bueno, las regiones que están cercanas a las vías respiratorias, o bien por la inhalación de partículas producidas cuando la persona infectada pues está hablando, está tosiendo, está estornudando e incluso está respirando. O también por el contacto con superficies, con restos de secreciones de las personas infectadas. ¿Sí? Todo aquello que está cerca y que toca a la persona infectada, como los pasamanos de las escaleras, la mesa, los trastes, lo que utilizó para su aseo, las toallas también, en fin. Pues sí, es altamente contagioso este tipo de padecimientos, sobre todo, pues las secuelas son mayores, son a veces mortales o funestas en el adulto mayor. Veamos la diferencia entre gripe y resfriado, sí hay una diferencia, no es lo mismo. Por ejemplo, la gripe, su incubación es entre 1 y 4 días. Sin tomar nada, ¿cuánto dura? Entre 7 y 10 días. Puede ser epidémica. La fiebre puede alcanzar los 38 o 40 grados Celsius. ¿Qué es lo que va a experimentar la persona como síntomas? Dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, una tos seca, congestión nasal, hay dolor de garganta. Es poco frecuente, pero sí, mucha gente se queja de dolor de garganta. Ese es con relación a la gripe. Ahora, con relación al resfriado, igual la incubación es entre 2 y 4 días. Bueno, la gripe es más rápido, entre 1 y 4. Aquí pues tenemos de 2 a 4 días la incubación. ¿Cuánto dura? Pues dura entre 3 y 7 días, si no es que no tenemos complicaciones. Algunos síntomas, por ejemplo, son los estornudos. Sí, la gente estornuda mucho. Igual se le congestiona su nariz. Aquí puede tener una tos seca o bien puede tener una tos productiva.
Hay dolor de garganta. Aquí hay irritación ocular, que nos inflaman los ojos. Dolor de cabeza. Puede tener una fiebre, pero generalmente es una fiebre baja. Bueno, para saber diferenciar, pero pueden aparecer este tipo de padecimientos frecuentemente en la persona mayor. Se puede complicar. Se ha demostrado ya que durante muchas investigaciones se ha demostrado que personas de 65 años de edad en adelante pues corren alto riesgo de presentar complicaciones graves por la gripa. Por la gripe, le decimos. Esto es en comparación, ¿no?, con los adultos jóvenes sanos. ¿A qué se debe el riesgo? Pues se debe en parte a que las defensas del sistema inmunitario van cambiando con la edad, van mermando, si no la atendemos, por supuesto. Podemos nosotros estar muy atentos a nuestro sistema inmune y lo fortaleciendo. Es más, desde antes de enfermarnos, ¿no? Sí, lo podemos lograr. Porque, pues, la persona a cierta edad no anda motivada, pues, para estarse cuidando. Entonces, ahí está el problema, ¿no? De que a veces no come bien, o a veces no le gusta comer solo, ya la familia se fue, ya tomaron destino rumbo. Y bueno, pues la persona, pues tiene uno que motivarse, porque de lo contrario, pues uno se abandona. O bien los demás, si nos ven muy alejados de estar animados, pues también, ¿no?, nos hacen a un lado, decimos nosotros. Pero bueno, no hay que dejar que pase, hay que estar siempre participando, ¿no?, ayudando. Eso es muy importante, ¿no? Cuando uno le presta un servicio al prójimo, pues siempre hay aprecio, ¿no? Siempre hay reconocimiento, siempre hay recompensa, si no de la persona a la cual ayudamos, de otros más. A veces así sucede, ¿no? Le hacemos un favor a alguien y a veces, pues, hay ingratitud, pero sin embargo, la naturaleza humana, la recompensa celestial, como queramos llamarle, pues nos da algo a favor. O sea, recibimos nosotros un beneficio cuando lo necesitamos. Entonces, por eso es muy bueno siempre participar en ayudar al prójimo. Bien, entonces sistema inmunitario, ¿no? Va cambiando con la edad, se va mermando. Entonces, pues también las temporadas de gripe varían en cuanto a la gravedad. Durante la mayoría de las temporadas, las personas de más de 65 años son los que soportan las cargas más pesadas en cuanto a la gravedad de la gripe. Por ejemplo, vemos estadísticas en los últimos años. Pues sí, hay mucho fallecimiento, ¿no? Sí, por la gripe estacional, que se produjeron en personas de 65 años de edad o más. Entre el 50 y 70% de las hospitalizaciones relacionadas con la gripe estacional igual ocurren entre personas de este grupo de edad. Bueno, si los síntomas de la gripe o el resfriado se están prolongando, que no hay una convalecencia pronta, sino más bien hay recidivas, se vuelve a reinfectar, se vuelve a enfermar. No es que estén mal curados, decimos, sino que a veces existe otra enfermedad de por medio. Pudiera ser una sinusitis, ¿no? O sea, problemas de infección en los senos paranasales. Una bronquitis, bronquios que están inflamados, que están dando guerra, mucha mucosidad. Sí, no estamos respirando bien, hay infección. Puede ser neumonía, igual, otra infección. Los pulmones pueden estar fragilizados. Por lo mismo, ¿no? Constantes infecciones o reinfecciones nos tienen siempre con mucho agobio. Así hay que fortalecernos definitivamente.
Pero antes, ¿no? De anticiparse al padecimiento. Pues sí, no es que sea una sentencia, pero si ya estamos a más de 65 años, bueno, es para todas las personas, ¿eh? Porque también la contaminación, la alimentación incorrecta, el estrés diario, pues también debilitan el sistema inmune. Pero bueno, el tema lo estamos dedicando ya a las personas de más de 65, gente que llamamos adulto mayor. Porque sí, habrá que estar al pendiente de ellos. Uno mismo, si es que no tiene quien estar pendiente, alimentarse bien, mantenerse hidratado. Esto es importante porque muchas veces no estamos tomando agua y ya tenemos una infección, ya tenemos mucosidad, pues esa se genera cuando se irritan las mucosas de las vías respiratorias. Entonces no podemos nosotros arrancar la mucosidad, nos la pasamos tosiendo demasiado, nos agobiamos, nos cansamos, nos agotamos de tanto estar tosiendo a veces en la noche y no se desprende, ¿verdad? La mucosidad está pegajosa. Pues sí, hay que hidratarnos, hay que tomar nuestras plantas que llamamos nosotros expectorantes, ¿verdad? Que es para, digamos, licuar la mucosidad para que se desprenda con mayor facilidad y atacar también, pues, la infección por el germen, ¿no? Que sea el causal de que estemos en estas circunstancias. Hay que descansar también, hay que utilizar nuestros tratamientos, ¿no? Porque sí es importante tomar tratamientos, en este caso con suplementos para fortalecernos bien, adecuadamente. Entonces, pues, la persona espera que se le pase sol. Bueno, que sí, el cuerpo es extraordinario, ¿no? Pero utilizando plantas, realmente lo que estamos utilizando es la misma fuerza que tiene nuestro cuerpo para generar la autocuración. Nomás le estamos dando los recursos. El cuerpo tiene nuevamente que fortalecerse en su sistema inmune, en sus defensas, para que vayan en persecución del germen causal. Y esto pues lo logramos exactamente con la alimentación correcta, con el descanso, equilibrándonos en cuanto se refiere, ¿verdad?, a nuestros nervios, que no estén agitados, que no haya incertidumbre. Pues tenemos que desactivar todo eso. Porque sí, lo que necesita una adecuada curación, sí, son de elementos externos nutritivos, vitaminas, minerales y demás. Pero también requiere que el cuerpo no esté trabajando extra, por ejemplo, cuando la persona tiene mucha preocupación, ¿no? Mucha incertidumbre. Y bueno, pues no se aplica a desactivar eso. Entonces, la energía está gastando, digamos, por otro lado. Ese es el problema, ¿no? La energía se gasta en nervios, en agitaciones, en resentimientos, no sé, en ira, coraje, y no se está utilizando para que se repare el cuerpo, ¿no? Para que se desactive el virus, la bacteria, el hongo, lo que sea. Bueno, entonces, pues se pueden, decimos coloquialmente, pescar varios catarros todo el año. Hay cierta relación estacional que hace que haya más resfriados en otoño, invierno, primavera, por los cambios, ¿no?, de la temperatura o por el estado inmunológico de las personas. Podemos atribuirlo a ciertos virus como causa directa, pero porque unas personas se enferman y otras no, con la misma, pues, gravedad, ¿no?, por la diferencia de su sistema inmune, que está, pues sí, apto, ¿no?, está suficiente, hace su labor. Ahora vamos a ver qué factores ponen fácil a los virus el resfriado. Los cambios de temperatura, bueno, puede ser por el cambio ambiental estacional o por el frío producido por el aire acondicionado, que a veces sucede eso, ¿no? Cuando uno visita, por ejemplo, las regiones donde hace mucho calor, aunque uno esté acostumbrado a estar en una zona templada o quizás no tan calurosa, llega, por ejemplo, a las áreas donde hay clima tropical y vimos que la gente se abusa bastante de lo que es el aire acondicionado, ¿no?
de los carros, de las casas, de las oficinas, pues es un cambio muy radical que va a afectarnos. Ahora, la convivencia múltiple en espacios cerrados. Múltiple es cuando hay varias personas ahí, ¿no? Por ejemplo, residencias de gente de edad o centros de salud. Hay infecciones en los hospitales nosocomiales. Mucha gente pues va a pasar el rato, ¿no? A veces no amerita, pero como que lo busca como una manera de distraerse, ir a visitar pues a la gente que está en hospitales, o ella misma va a solicitar prescripciones. Y bueno, hay que recordar que pues hay infecciones nosocomiales, quiere decir que ahí están pululando, ¿no? Buscando una persona que esté fragilizada para que venga la infección. Por lo tanto, eso tiene que estar evitando de ir innecesariamente. Si no hace falta, pues no hay para qué ir. Ahora, las personas que no están acostumbradas a las bajas temperaturas, entonces el aire inspirado es más frío, lo que hace disminuir el flujo de sangre hacia la nariz. Eso provoca una disminución de las defensas, porque hay cambios en la mucosa respiratoria. O traemos las narices, decimos resecas, ¿no? Aquí tenemos que ayudarnos con ciertos aceites, ¿no? Para que no se sequen, porque se secan nuestras fosas nasales, que son las que nos defienden con los pelillos y que atrapan con lo pegajoso la mucosa, los microbios, los polvos y demás. Quedamos sin protección, entonces los microbios tienen vía libre. Habría que utilizar algunos aceites. Pues el poleo, ¿no? Las gotas de aceite de poleo nasales. Una gotita en cada fosa nasal cuando veamos que empieza la gente a quejarse de la gripe, del resfrío. Antes de que suceda, anticiparse al padecimiento, pues es una gran ayuda. Y hay más productos, hay realmente, la naturaleza es muy vasta. Muchas plantas que son efectivas para elevar el sistema inmune. Y de esta manera, pues, utilizamos lo que nos dice también en Rubén, ¿no? Que utilizamos, que nos platique más al respecto. Te escuchamos más adelante. Sí, efectivamente, maestro. Existen muchas plantas. Qué bueno que existan las plantas medicinales, que hacen mucho bien al cuerpo. Y para fortalecer el sistema inmunológico existe una planta muy especial que se llama ámbar. Bien, no hay que confundir ámbar con una resina, así es el nombre de la planta. El ámbar es una planta propia para las personas que no pueden conciliar el sueño. Dan de vueltas en la cama, se enredan en las sábanas, encienden la luz, la apagan. Adelante, maestro. Claro que sí, estábamos platicando de que podemos utilizar algunos recursos, ¿no? Tenemos las narices muy resecas, por lo mismo de que, pues, hay clima muy frío. Entonces hay que utilizar. Nuestras plantas vienen en esencia también. Por ejemplo, podemos utilizar, pues, el poleo, ¿no? Las gotas de aceite de poleo nasales, que aparte tienen, pues, el té, el árbol del té, ¿verdad? Ataca muy bien los microorganismos. O bien utilizar un sanitizante igual. Por ejemplo, el eucalipto limón. Se esparce en la habitación, en la almohada, se impregna. Aparte de que va a sanitizar el ambiente, pues ya está haciendo un efecto con sus propiedades de desinflamar los pulmones, de expectorar a la persona, pues lo que tenga ahí adherido, le es más fácil. Y bueno, pues incluso hasta hay ungüentos, ¿no? De poleo o de eucalipto limón, para aplicarse en la planta de los pies, en el pecho, en la espalda. Eso da un ambiente muy sanitizante, muy propio para alejar los virus, ¿verdad? Impedir que penetren, se hace un ambiente sanitizante, ¿verdad? Con estos productos. Hay más, por supuesto, que vamos a ir mencionando para que usted se proteja. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de cómo atender eficientemente, ¿no? Cuando uno, pues, a cierta edad, aquí estamos marcando
65 y más. Pero realmente puede ser antes, ¿eh? Pero la persona, pues si no se cuida, con la alimentación adecuada, correcta, sana, no toma sus suplementos, pues sí se fragiliza, ¿no? Entonces tenemos que fortalecernos nuevamente para que entonces nos anticipemos al padecimiento. Hay algunas situaciones que hay que ir manejando apropiadamente porque favorece la propagación de los virus. El estrés, personas muy nerviosas, muy agitadas. Bueno, habrá que buscar la calma. Igual con plantas, no hay problema. Hay plantas para relajarnos, tranquilizarnos, sentir cierta sensación estimulante de alegría. Sin crear adicciones, correctísimo, utilizamos plantas. También la fatiga. La fatiga, pues, es claramente un reflejo de que nuestro cuerpo está disminuido, está débil. Estamos fatigados, cualquier cosita, pues, nos cansa mucho, ¿no? Caminar poco, ya estamos cansados. Trajinar poco, hacer, digamos, algún quehacer menor y ya estamos muy cansados, te abandonamos las cosas. Son señales, ¿no?, que hay que atender. Nos está diciendo, pues, estás débil. Imagínate si llega un virus, una bacteria ahorita, no vas a poder defenderte bien, tu organismo no está apto, no está suficiente, ¿no?, para rechazar. También ya tenemos a veces alteraciones, pues, de vías respiratorias, ¿no? Cierto ardorcito, se siente cierto cosquilleo en la garganta. En ese momento que se siente el cosquilleo, por ejemplo, podemos utilizar el aceite de cuatro ladrones. Son aceites esenciales, así ese no lo tienen porque, pues, allí en la antigüedad se le concibió como el aceite de los cuatro ladrones. Y en la Edad Media, en la época de la peste, pues entraban a saquear los hogares sin contagiarse y a cambio de su libertad dieron el secreto, que después fue estudiado por muchas universidades, muchos centros de investigación. Determinaron que cada uno de los ingredientes, pues, eran antivirales, antibacteriales, bueno, propios para defender contra cualquier pandemia. Ahora, pues, ya conocido por todos, ¿verdad?, pues este aceite llamado de los cuatro ladrones, yo siento un cosquilleo, un pequeño ardor, un poquito de arenita en la garganta, pues me agrego en la lengua, por sobre la lengua, ¿eh? Se utiliza. En la herbolaria no hay sublinguales, ¿eh? Aquí es sobre, para que penetre por las papilas gustativas que están encima. Entonces, hace la lengua como cucharita, me pongo medio gotero del aceite de cuatro ladrones. Y bueno, pues recargo un poquito al paladar la lengua y empiezo a respirar normalmente un minutito más o menos para que pierda su fuerza, siendo provechoso para mí. Ya después lo trajo, son aceites, grado alimenticio. Bueno, esa es una manera de protegernos, de crear una barrera. Hablábamos del poleo, ¿no? La nariz. Para que también, que vayamos a crear, otra barrera. Y así, ¿no? Pero también es importante, esto es para las alteraciones de la garganta, ¿no? Pero no hay que consumir tabaco, porque esto agrede a las vías respiratorias. Hay que tener buenos hábitos de higiene, sobre todo en las manos, ¿no? Hay que lavarlas constantemente, porque, pues, uno se toca la cara, los ojos, y por ahí, por los ojos, también penetran los microorganismos. Hay menos defensa que en la nariz. Entonces también hay que estar pendiente de con nuestras manos siempre que toquen superficie, que sospechamos que están contaminadas por algún virus, algún germen, bueno, pues tenerlas constantemente lavadas. Igual a los cercanos, nuestros hijos, nuestros dependientes, decirles bien lavaditas tus manos para que, bueno, todo eso es importante, ¿no? También participar. Y de esta manera, pues, utilizamos lo que nos dice también en Rubén, ¿no? Que utilizamos la hierba del lámpara. A ver que nos platique más al respecto. Te escuchamos más adelante. Hola, ¿qué tal, maestro? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la planta del lámpara es una planta medicinal que calma y tranquiliza. Hay que utilizar el lámpara ya que tiene propiedades sedantes. Esto se refiere a que disminuye la excitación nerviosa. Hay personas que se encuentran muy inquietas, muy preocupadas, son muy nerviosas. Bueno, pueden utilizar el ámbar,
ya que les va a permitir estar calmadas y tranquilas, además de que produce sueño, ideal para aquellas personas que no logran dormir, que se levantan muy temprano, pueden encontrar una solución, una alternativa natural a través de el uso de la planta del ámbar. Bueno, aquellas personas que pues, se levantan pero sienten como que no descansaron, como que no tuvieron un sueño reparador, pueden hacer uso de esta maravillosa planta medicinal que es la planta del ámbar. También muy útil para personas muy preocuponas, que se angustian de todo. Todo les preocupa. No, entonces eso les causa que no puedan dormir, que no puedan descansar. Es un excelente aliado el ámbar para personas que necesitan vencer sus miedos, que necesitan vencer sus preocupaciones, sus angustias. El ámbar es la planta que tienen que utilizar. Por suerte en Herbolaria pues contamos con esta planta, ya no hay que preocuparse más. El ámbar también alivia la tos que no es productiva, la tos que viene acompañada de una flema muy espesa, muy pegada. Bueno, las personas refieren que tienen catarro en el pecho. A lo largo de la garganta, pues tienen cosquilleo, ¿sí? Unos picores espantosos aquí en la garganta, que viene con dolor, con inflamación de la misma. Bueno, aquí el alivio lo van a encontrar a través del uso de el ámbar. El ámbar facilita muy, muy bien la expulsión de la flema, sobre todo cuando se encuentra muy adherida a la garganta, a los bronquios. Hace arrojar las flemas y limpia muy bien los bronquios. Si usted busca una planta que le ayude a limpiar sus pulmones, el ámbar es la planta correcta para ese uso. Suaviza la irritación de garganta. En ocasiones las personas presentan ataque de tos. Esto pues comúnmente en la noche es cuando más se siente ese ataque de tos. Hay que recordar que este problema pues empeora en la noche. Se puede emplear con mucho éxito la planta del ámbar y se puede acompañar también de el aceite de los cuatro ladrones, que también va a darnos el beneficio de expectorar, de sacar la flema. Las personas que tienen mucho cansancio y debilidad pueden utilizarlo. Se pueden aprovechar de esta planta para que los llene de energía, que los llene de vigor. En ocasiones, situaciones estresantes en el ambiente laboral, situaciones como el no poder dormir bien, pues causan mucho estrés. Y este estrés nos causa una debilidad o las personas se sienten con poca energía. Entonces tenemos en el ámbar un tónico en general que nos va a vigorizar todo el cuerpo y es un reconstituyente de los nervios, porque hay personas que tienen debilidad nerviosa, que ya tienen los nervios muy crispados. Entonces su carácter pues es un carácter de enojo, todo les fastidia, todo les causa malestar. Pues esto es porque ya sus nervios se encuentran muy debilitados. Entonces la planta del ámbar tonifica maravillosamente los nervios, los fortalece, ideal para la debilidad nerviosa. También es una planta muy propia para ciática, cuando se presenta el dolor de pierna. Este es un dolor que va desde la parte inferior de la espalda, pasa por los glúteos, es el nervio ciático, es un nervio mayor. Y bueno, las personas refieren que es un dolor muy postrante, que no pueden hacer nada, que tienen que estar en cama. Entonces pueden ahí esas personas utilizar la planta del ámbar. Se combina muy bien con el poleo, con toda la línea de poleo que viene en aceite. Hay que ocupar los sanitizantes y también el bálsamo, el ungüento. Cuando hay fiebre, se puede aplicar directamente en la planta del pie para bajar la fiebre. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender vía respiratoria de manera anticipada, ¿no? Cuando recién inicia, pues también es muy buen momento, pero el fortalecimiento lleva tiempo. Miren, esto es importante. Queremos fortalecer de la noche a la mañana para que pues la enfermedad no nos agarre del descuido, ¿no? Pero bueno, un fortalecimiento es como todo, ¿no? Es cuidar la estructura, el armazón orgánico. Entonces, pues lleva tiempo, ¿no? Fortalecer, reforzar
una alimentación correcta, un cambio de hábitos y, por supuesto, las plantas que se necesitan para ese propósito. Es el por qué insistimos bastante en que las plantas, que son las que son inmunoestimulantes, son las que estamos requiriendo para que se vayan espaciando primero los padecimientos, las enfermedades, y después se vayan alejando, ya que sea ocasional. Pues un tratamiento de plantas, pues está mentalizando durante su elaboración la persona que se encarga de elaborarlas, pues qué partes del cuerpo están debilitadas. No solamente se trata de matar al microbio. Lo que sucede es que el microbio llega a un terreno muy fértil, ¿no? Para él está todo descuidado. Y por eso se aposenta, por eso se instala, por eso hay infección. Pero pues si rebota, va a un sitio donde no sea hospitalario para el microbio, el microbio no se queda ahí, se va, se retira. Bueno, vamos a dar los números telefónicos para que usted nos llame, para que usted pida sus formulaciones, que las hacemos con mucho gusto realmente, ¿eh? Bueno, entonces, primero las direcciones, los teléfonos, para que usted ya pueda enlazarse o comunicarse debidamente. Yo le doy sus fórmulas, si no en este momento al aire, pues las que entran primero, las aquí en el aire las contesto, y las que no las me las llevo de tarea y más a ratito ya las contesto y me comunico con las personas mandándole la fórmula. Por eso les pido ahí su correo electrónico a dónde mandarlas, porque luego no las ubico a las personas, me quedo con la fórmula porque pues se movieron de donde estaban. Así al correo, pues ahí después la buscan, ¿no? Por eso necesito su correo electrónico y así ya nos mantenemos en contacto. Bueno, nuestra fórmula general yo la coloco, la que voy a elaborar en unos instantes más, o sea, lo hago pues en todos los programas, la coloco en la página para que usted de ahí pueda disponer de ella, pueda reenviar, ¿verdad?, a una persona que la necesite, o bien pueda adquirirla en la tienda en línea, porque ahora hay tienda en línea por la situación que prevalece hoy en día. La gente no puede salir, entonces que le llegue a su casa sin problemas, para que empiece rápido su tratamiento. Entonces la fórmula general la va a encontrar en la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. También se puede comunicar por Twitter, por las redes sociales, también tenemos contacto con usted a través de ellas, Twitter, @lavoz_delangel, o por Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bueno, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. En Charco, tienda autorizada en Avenida Cuauhtémoc 36, Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono 55-59-82-73-72, 55-59-82-73-72. En Texcoco, Estado de México, tienda ubicada en Nicolás Bravo 214, subo al primer piso, zona centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la catedral, está frente a Coppel. En Texcoco, Estado de México, el teléfono de la tienda 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda autorizada en Zumpango, también Estado de México, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono en Zumpango, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, tienda autorizada. Está ubicada en calle Niños Héroes sin número, entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes, para mayor referencia, cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo. Villa Nicolás Romero, el teléfono anotamos, 55-16-60-0119.
55 16 60 01 19, Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, queda a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos entre la gasolinera. Anotamos el teléfono 771 719 9790, 771 719 9790. Línea de ayuda herbolaria siempre está a su disposición, ¿eh? Todos los días te puede llamar para pedir fórmulas. Si no estamos en el programa, no estamos, tenemos contacto a través de él, te llame directamente por teléfono. Tiene muchos años de funcionar de manera gratuita, sin compromiso. Si usted ya desea, pues puede usted pedir que le lleven la fórmula a su domicilio y se la llevan sin problema. El teléfono que usted debe de marcar para contactarse con la línea de ayuda herbolaria es 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bueno, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula, ¿verdad? Una fórmula, vamos a recordar para qué nos va a funcionar efectivamente. Pues es para gripe y resfriado en el adulto mayor, ¿verdad? Siente dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio. La tos puede ser irritativa o puede ser tos seca productiva. Congestión nasal, dolor de garganta, congestión también, tos seca, bueno, irritación ocular, luego se inflaman los ojos, puede haber fiebre, lo que sea es malestar general, ¿no? Está muy debilitada la persona. Bueno, vamos a fortalecerla, vamos también a acabar con los gérmenes, pero también vamos a restablecer la salud completa, ¿no? No nada más matar el bicho y ya. No, que la persona nuevamente se ponga fuerte. Bien. Primero las plantas. Bejuco de mar. Vergonzosa. Cabezona de río. Magnolia silvestre. Eucalipto. Crameria. Nuevamente. Bejuco de mar. Vergonzosa. Cabezona de río. Magnolia silvestre. Eucalipto, crameria. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, albahaca, aceite de hígado de tiburón, alcarabea, hierba de ámbar. Nuevamente, albahaca, aceite de hígado de tiburón, alcarabea, hierba de ámbar. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar nuestro producto adicional que atiende el padecimiento, pero las personas que no tengan el padecimiento y quieran utilizarlo para anticiparse a lo que es un sistema inmune debilitado con pues facilidad para que lleguen las infecciones, pues mejor vamos a fortalecernos y vamos a impedir que esto suceda con el producto adicional. En este caso es un jarabe que el ingrediente, bueno, son varios ingredientes, pero llama la atención el ingrediente malojillo, saúco y otros tres que tiene, pero principalmente malojillo, así se llama la planta, malojillo, saúco y otros tres. Les doy la clave para que no batallen. 3502 es la clave de este producto, que es un jarabe en base miel, ¿verdad? Miel orgánica de abeja y luego malojillo, saúco, clave 3502. Se toma después de cada alimento tres veces al día. Se tenga o no se tenga debilidad pulmonar, pero nos ayuda bastante porque aparte es muy nutritivo, fortalece, excelente. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Atendemos a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con María. Bueno, tus órdenes, ¿en qué te ayudo?
Pues sí, me salió que traigo los riñones inflamados. Ah, inflamación renal, sí. Ajá, infección en el cuello de la matriz. Sí. Mioma. Sí. Tengo mi vista muy borrosa y me arden los ojos y a veces me da comezón. Sí. Se me olvidan muy fácil las cosas. Sí. Fiebre, me salió la fiebre. Sí. Comezón en oídos. Sí. Me estreso mucho, me siento muy cansada, soy muy nerviosa. Sí. Tengo muchas telarañas, así como venitas pues en las piernas, como telarañas. Sí, entiendo. A mi edad, tengo todavía mucho acné y muchas manchas en mi cara. Mucho acné, sí. Sí, a veces la boca muy amarga. Sí. Tengo colitis, gastritis. ¿Qué más? Me salió el colesterol elevado. Sí. Dolor de huesos. Sí. Me salió, dicen que en mis senos tengo fibrosis, no sé qué sea. Sí, fibrosis. Y en mi boca tengo, haga de cuenta que me dijo el dentista que por el exceso de carne en pololaus de la muela del juicio me salió como un tipo de postemilla, pero dice que es por lo mismo de que tengo mucha carne. Y, sí. Y tengo ahí sí como una postemilla, pero me molesta mucho cuando como. Sí, ¿qué más? Pues estoy muy, muy, muy nerviosísima. Nerviosa, sí. Uh-huh. Luego a veces presiento cosas que van a pasar, así tengo miedo. Sí. A veces. Y pues quisiera que me diera unas vitaminas, a la vez me siento muy, muy cansada, muy débil. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 40. ¿Cuánto pesas? Peso 60. ¿Y tu estatura? Es de 1.55. Bueno, hacemos el tratamiento, no te mortifiques. También, doctor, otra cosa, no sé por qué tengo el mismo peso siempre, pero bajo mi ropa me queda muy floja. Bueno, ahora sí, hacemos el tratamiento, lleva lo siguiente, lleva costomate, raíz de indio, cola de zorra, hoja de frambuesa. Utilizamos guayacol, grama. Fue así, costomate, raíz de indio, cola de zorra, frambuesa, la hoja, ¿no?, de frambuesa, guayacol, grama. Bueno, son las plantas, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, hay que tomarlo antes de cada alimento, Bueno, ahora vamos con suplementos. Suplementos son los siguientes: Noni Morinda, propóleo, aceite de nopal también. Necesitamos uno más, betacaroteno con vitamina A. Por lo siguiente entonces, repetimos todo: Noni Morinda, propóleo, aceite de nopal, betacaroteno con vitamina A. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Hablo a la señora Alba Pérez de Ciudad Obregón, Sonora, señor. Sí. Para pedirle una receta para la señora María Díaz Corral. Sí, deme los datos, ¿qué edad tiene la persona? Ella tiene 81 años. 81, ¿cuánto pesa? Pesa 46 kilos. 46, ¿su estatura? 1.48. 1.48, ¿qué le sucede? Pues mire, desde hace 3 años esta señora tiene herpes en la cintura. Herpes en la cintura, pero sí. Pero ya son unos dolores y ardores. Un doctor de herpes le puede venir, sí, el dolor tan fuerte que le dan morfina. Sí, entiendo. Sí. Pues tiene mucho dolor. Dolor, aparte, sí. Aparte tiene divertículos, tiene divertículos. Hipotiroidismo, colitis y gastritis. Sí. Y pues yo me imagino que te ha de tener también, pues, al problema de los huesos, ¿verdad, doctor? Puede ser por la edad o puede ser por
no está absorbiendo nutrientes por la gastritis. Probablemente, doctor. Y también le dieron, estaba reteniendo líquido, doctor, y le dieron una medicina porque la llevan aquí, la llevan a México. Sí. Pero en lugar de que le ayudara, le quitaron los líquidos, pero sabe que estaba perdiendo la noción. Y ella, sí, la persona ya no hablaba. Bueno, es lo que le pasa. Sí. ¿Por qué le pasaría eso, doctor? Bueno, el cuerpo necesita líquido, pues la mayoría de nuestro cuerpo es agua. O sea, una cosa es que acumules porque no está drenando tus riñones, pero el agua la necesitamos a fuerza. Si no tomamos agua, empezamos a desvariar. Sí. Lo que hay que hacer es atender los riñones para que estén drenando, estén trabajando normalmente. Pues yo creo que sí, doctor. Sí, bueno. Pues, y eso de que tiene el EPO, toda su familia de esta persona ha muerto de los pulmones, doctor. Ah, sí, entiendo, pero... Entonces, y los divertículos también. No va a pasar lo mismo con ella. No, no va a pasar. Perfecto, doctor. Vamos a darle un buen tratamiento y verás que ya no pasa. Yo sé que sí. Bueno. Le agradezco. Entonces vamos a hacerlo. No, que agradecer. Yo con gusto lo hago. Bien, anotamos. Vamos a utilizar lo siguiente. Utilizamos mirra gomosa, copal negro, semilla de uva también. Vamos a utilizar pochote. Aquí vamos a hacerlo muy propio para su edad. Pechto, si lo necesita, también lo agregamos. Tila de trompicho. Bueno, entonces vamos a leer la fórmula de nuevo. Mirra gomosa, copal negro, semilla de uva, pochote, pechto, tila de trompicho. Bueno, ahora vamos a elaborar la fórmula, pero con las cápsulas, ¿verdad? Para que esté completa. Entonces anotamos valeriana, pitanga con crisantelo, espino álvar, cisteína con coral. Fue lo siguiente: valeriana amarilla, pitanga con crisantelo, espino álvar, cisteína con coral. Bueno, pues de estas cápsulas, una de cada una, y bueno, vamos a tomarlas antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, que nos platique más al respecto, Rubén, ¿no? Te escuchamos más adelante. Bueno, es muy propio también mencionar, maestro, que el producto adicional, el jarabe de saúco, es muy propio para prevenirnos, sobre todo para prevenirnos de infecciones ocasionadas por virus que puedan afectar nuestro sistema respiratorio. Además de que este jarabe que lleva el malojillo, el saúco, con la clave 3502, pues también permite elevar el sistema inmunológico, también previene y trata infecciones, es de uso para fortalecer el sistema nervioso, atiende también espasmos, convulsiones, temblores, además de que fortalece el riñón, porque el saúco es una planta diurética. A la hora de mantener el organismo depurado, pues se necesitan plantas que nos ayuden a limpiar la sangre, tiene cualidades purgativas, entonces es un excelente desinfectante interno y es un regenerador de los tejidos, el saúco que viene en este jarabe que tiene base miel. Está muy indicado para problemas de la piel también, aquellas personas que tienen eczema seco, eczema húmedo, con toda confianza pueden utilizar este jarabe base miel que tiene el malojillo y el saúco, de grandes cualidades expectorantes para arrojar la flema gruesa, flema espesa, y también nos permiten tener un bálsamo para los pulmones. Tiene estas cualidades balsámicas que nos permiten reconfortar los pulmones, limpiarnos y nos permite atender episodios de resfriados, de gripe. Además de que este jarabe contiene jengibre. Adelante, maestro. Bueno, ya nos vamos. Pues gracias por su atención. Gracias por su compañía. Rubén Martino, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Me despido con una frase de Andrés Yáñez. Dijo así: presta atención a tu cuerpo. A veces se enferma para que sanes tu alma. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.